En el corto plazo nos interesa porque nos mide mejor la magnitud del problema y nos permite, además, si tenemos datos de su localización geográfica y tal, ver dónde están los puntos de mayor concentración y, por lo tanto, respuestas de política concretas, ¿no? Entonces, por eso nos preocupa medirlo bien. Lo segundo, que a mí me parece muy importante, es porque podemos llamar este choque demográfico que está implicando el COVID. En un momento podemos hablar de la distribución por edades y demás, pero el choque demográfico va a tener implicaciones para la región en términos de sus patrones, incluso fiscales en el futuro, ¿ok? Porque bien, por ejemplo, en Europa las muertes se han concentrado sobre poblaciones de mayor edad, pero no es el caso en Latinoamérica. Tenemos el caso, por ejemplo, de México, donde los datos oficiales han insistido en que hay gente entre 40 y 60 años de edad. Ha habido una incidencia importante de muertes, ¿no?